Hola, buenas noches, bienvenidos a su casa. El día de hoy estamos transmitiendo desde aquí, desde Tepic, desde mi casa, que es su casa también. Hoy, por una ocasión especial, porque estamos festejando los 18 años de mi amigo. Y bueno, pues aquí nos acomodamos para hacer fiesta, transmitir este programa en vivo, que va a ser un programa muy, muy interesante, les va a gustar mucho. Vamos a hablar de algo que es una realidad en la obesidad. Hemos platicado muchas veces, y es de lo que más hablamos, sobre los problemas metabólicos asociados a la obesidad. Hablamos sobre el tema de la diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, problemas cardíacos, etc. Pero poco hablamos de desgaste progresivo que provoca la obesidad en nuestro sistema músculoesquelético. Y tiene muchas connotaciones. Uno, ¿qué tanto mi cuerpo sometido a un exceso de peso constante, continuo, incluso progresivo, de 30, de 40, de 80, de 100 kilos, podría dañarse por ese impacto crónico, por ese peso crónico que va dañando mis articulaciones? ¿Qué tanto mi cuerpo necesita el movimiento? Porque también es otro tema que queremos tratar acá, el sedentarismo. ¿Qué tanto el paciente con obesidad no solamente incrementa su peso por esta situación o esta cadena de circunstancias que significa yo soy sedentario, vivo bajo estrés, como más calorías de las que necesito y cómo eso va impactando a mi cuerpo? ¿Qué tanto mi cuerpo necesita el movimiento y qué tanto liberarte de la obesidad te puede liberar de esa carga? Y bueno, eso y otros temas que seguramente ustedes podrán preguntar a nuestro experto. Y nuestro experto el día de hoy es el doctor Héctor Betancourt, amigo. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias, de veras, por aceptar la invitación. Yo les platico. Gracias. Mira, para que me crean que estoy en la casa, ahí está la chata. ¿Qué tal? En primer plano, la chata, pues es que ya dijo, si yo soy la de casa, la protagónica, pues tengo que salir. Amigo, que no te robe cámara la chata, ¿eh? Muy bien. Tiene sus fans, pero que no te robe cámara. Platícame, por favor, ¿cuánto tiempo tienes dedicado tú a la traumatología y ortopedia? Pues, amigo, primeramente agradecerte por la invitación a tu programa, pero sobre todo regresar a tu casa y gracias. Ver pues una familia feliz, ¿no? Que en estos tiempos de pandemia yo creo que sigue siendo nuestro búnker, nuestra familia. Sí, ¿no? Tienes toda la razón. Los que tenemos que seguir trabajando por cuestiones de nuestra actividad, en este caso nuestra medicina, regresar a tu casa es regresar a un búnker y protegerte y pues cuidar a los tuyos y cuidarte a ti mismo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Oye, a propósito de eso que está diciendo la pandemia y el home office, ¿qué tal que hiciéramos home office nosotros, amigo? ¿Te imaginas yo aquí en la sala con mis mesas de quirófano, sí, haciendo una manga gástrica, tú en tu casa enderezando un hueso, acomodando sí, una prótesis de rodilla? No creo que se pueda, ¿eh? No, yo creo que nos faltaría un poquito de tecnología para poder estar ahí. Limpieza no, porque mi mujer aquí se la pasa dando indicaciones de cómo se debe hacer el arreglo de la casa. Ah, muy bien. Que no me oiga, se me hace que no anda por ahí. Sí. Oye, platícame, ¿hace cuánto tiempo que tú tienes dedicado como especialista a esta materia de la ortopedia? ¿Oíste, de veras? Sí. Primer plano. Así es. Fíjate que tengo ya 21 años, soy egresado de la especialidad en el 2001, voy a cumplir mis 20 años como especialista. Realmente ha sido pues como un suspiro, ¿no? El trabajar en algo que te apasiona, como la traumatología. Y pues con lo que refieres, con lo que estás hablando del tema de la obesidad, pues para nosotros ha sido pues reunir dos grandes problemas de salud pública, que es la obesidad con el problema de artrosis, ya que el problema de artrosis en la población mexicana es uno de los primeros problemas de salud pública que existe, que genera afectación en la parte joven de nuestra población. Porque el obeso se daña más de las articulaciones que el paciente, por ejemplo, promedio, que trabaja mucho, o el deportista. Fíjate que se ha visto en los últimos estudios que el factor mecánico es importante. O sea, el tener un sobrepeso sí genera una sobrecarga a la articulación. Pero sobre todo la combinación de la presencia de células grasas dentro de las articulaciones genera, como tú sabes, ya el tejido graso no es un tejido inerte, no es el tejido que nosotros creíamos que estaba ahí nada más por estar, sino que se producen sustancias
Y estas sustancias actúan desgraciadamente dañando tanto el cartílago como las estructuras que cubren al mismo. Entonces hay un problema no solo mecánico de sobrecarga, sino un problema bioquímico dentro de la articulación. Eso yo no lo sabía, y sí hemos hablado mucho de la obesidad como una enfermedad inflamatoria, pero yo nunca me meto a los congresos de trauma, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, sabemos cómo afecta el tema hormonal, las pacientes son más irregulares en sus menstruaciones, cómo afecta el tema de estrés, cómo afecta el estrés biológico, ¿no? Eso de lo que tú hablas, ¿no? El estrés biológico en el cuerpo humano, ¿no? Y de eso, ¿qué tanto componente de ese estrés biológico es en proporción, por ejemplo, al impacto del sobrepeso? Mira, la enfermedad de la artrosis es una enfermedad, como lo sabemos, al igual que la obesidad, multifactorial. Tenemos el factor genético, desde si nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos desarrollaron problemas artrósicos, tenemos esa predisposición genética. Okay. Si aparte a lo largo de nuestra vida profesional o nuestra vida pues de diversión nos dedicamos a deportes de alto impacto que van a generar golpes, mecanismos de traumatismos a nuestras articulaciones, se reúne un factor más. Okay. Y llega el momento de que se suma el factor edad. Okay. Por sí solo. Pero si esto viene aunado a la sobrecarga, que el paciente haya tenido problemas de obesidad a lo largo de su vida, pues lógicamente ese factor va reuniendo y va aumentando la posibilidad de que tengas un problema artrósico. Entonces, definitivamente un problema de obesidad a un problema genético sumado a otro factor de que nos gustan los deportes extremos o que de repente nos sumamos a una moda, que ahorita la moda es el CrossFit, voy a hacer CrossFit porque es una moda, independientemente que no tengo las características físicas para desarrollarlo, pues lógicamente vamos a generar una sobrecarga en nuestras articulaciones. Fíjate que se antoja, yo le entré a esa moda, amigo. Yo le entré, a mí me gustaba, de verdad que lo disfrutaba, esa intensidad, ese más y vamos, y me gustaba, lo reconozco. Pero sí es cierto lo que tú dices, ¿no? Es un deporte como para flaquitos, para gente ligera, joven y a lo mejor gente que ha venido preparando durante mucho tiempo con deporte. Es padre, pero también hay que saberle medir el agua. Sí, yo siento que es un deporte para alguien que ya tiene cierta capacidad física, que a lo mejor tuviste ese problema de obesidad, ¿no? Y la superaste, si vas teniendo mejores condiciones físicas y lógicamente llegar a alcanzar a esos niveles. Entonces, yo creo que lo más importante es ajustar el deporte. Volvemos a lo mismo, a tus condiciones por ahí genéticas, ¿no? A tus condiciones físicas actuales que tienes. A lo mejor, a mí me encanta el fútbol, pero pues ya tengo una edad donde el fútbol ya es un factor de riesgo, donde mis articulaciones también están en una situación de riesgo. Se convierte en un deporte extremo, ¿no? Así es. Es algo tan sencillo como fútbol, o sea, para mí ahorita mis 45 primaveras, y a lo mejor si traigo 20, 30 kilos de encima, es un deporte extremo, donde te rompen una pierna, quién sabe cómo te vaya, ¿no? Y sobre todo que a lo mejor dices tú, bueno, yo hago un ejercicio diario, me subo una caminadora, hago una elíptica, pero de repente el sábado quieres hacer otro tipo de actividad más extrema como en el fútbol, que te va a requerir una fibra muscular diferente, un reflejo diferente, y pues lógicamente estás más propenso a las lesiones. Uh-huh. A lo mejor sí ves a una persona de 45, 50 años jugando fútbol, pero es aquella persona que entre semana lo sigue practicando, ¿no? Uh-huh. Y quieras o no, su cuerpo está toda la vida, ¿no? Así es, preparándose para eso. Sino como yo, que a los 40 años me quiero poner a hacer cosas que nunca hice en toda mi vida. Entonces, eso es lo del problema, ¿no? Entonces, el problema de artrosis, como te decía al principio, sí impacta en la vida económica, en la vida social de un paciente. Uh-huh. El día de ayer llega un paciente a referirme y su visita conmigo fue no tanto por el problema de artrosis, a lo mejor, sino por el hecho de que quiso hacer una actividad física en su trabajo, que tuvo que recorrer unos metros para subir a una obra porque realiza trabajos de arquitectura, y al hacer se dio cuenta pues que de repente ya la articulación, su rodilla ya no le daban, inclusive para su actividad diaria de trabajo. Ya no digamos algo extremo. Ni siquiera decir voy a ir a jugar o voy a hacer alguna actividad física, simplemente notó que eso que hacía hace 6 meses ya no lo permite la articulación. Qué bueno que lo comentes, ahorita te la corto un poquito porque estoy pensando en cómo nos pasa, y les pasa mucho a mis pacientes, a mí me llegan muchas veces los pacientes y dicen, no doctor, es que yo de repente ya no pude hacer esto. O sea, yo estaba bien. Y vivía bien. Y de pronto ya no me pude agachar o subir la escalera y me agité o quise jugar con mis hijos y justo eso. O sea, es como el foco rojo que te hace ver y que pensabas que con 130 kilos estabas bien. No, brother, o sea,
te diste cuenta porque como que fue una llamada de atención, como un foquito rojo, ¿no? Y sobre todo en una actividad, podríamos decir, normal o diaria o necesaria, ¿no? Sí. Porque pues es su actividad diaria, él tiene que visitar sus obras. Uh-huh. Y de repente se dio cuenta que al subir y bajar la escalera, las articulaciones ya no eran lo que pensaba, ¿no? Y eso lo generó a voltear a decir, tengo sobrepeso. Uh-huh. Pero nos vamos a la otra parte. A veces el sobrepeso o la obesidad para nosotros como traumatólogos muchas veces ha sido una barrera de tratamiento. Yo he escuchado muchos pacientes que me dicen, es que fui a cierto lugar o a cierta institución y me dijeron que no me pueden operar, que no me pueden hacer nada hasta que baje de peso. Qué bueno que lo comentas porque también yo lo veo con mucha frecuencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, de que le dicen, haga ejercicio, baje de peso, pero pues si el paciente no se puede mover en su vida diaria, uh-huh, mucho menos va a ser capaz de hacer una actividad física, ¿no? Entonces, uh-huh, yo creo que ir de la mano tanto el tratamiento de la obesidad como el tratamiento de artrosis para poderte ayudar a mejorar la actividad, porque en trauma y ortopedia, para nosotros la vida es movimiento, el movimiento es vida. Uh-huh. O sea, para nosotros lo más importante es que ese paciente empiece a tener una actividad física, que eso le va a ayudar para empezar a mejorar su autoestima, a mejorar su entorno y lógicamente pues a la quema de calorías y a la ayuda al control de peso. Es, ¿no?, como esa cadena de cosas buenas, ¿no? Que pasa mucho con los pacientes de cirugía bariátrica. Una cadena de cosas buenas, ¿no? O sea, de repente pierdo peso, me veo mejor, me siento mejor, me he visto mejor, camino mejor, vivo mejor. Entonces como que es los pacientes dicen, doctor, me cambiaste la vida, muchas gracias. Pues no, yo nomás te di un empujoncito para que perdieras peso y toda esa inercia así te hizo sentir que tienes una mejor vida. Y es lo que tú dices, ¿no? La vida es movimiento. Y tengo una pregunta para ti. Ahorita vamos a ir a comentarios, ya me están allá jalando las orejas. Sarcopenia. El término sarcopenia, ahorita que mencionabas esta situación, a la larga, el paciente que fue sedentario toda su vida, el paciente que fue pues de oficina y todo y no desarrolló mucha masa muscular, y llega un punto donde necesita perder peso y cuando baja de peso se chupa todo, ¿no? O sea, porque no, ni se ejercita antes, ni se ejercita durante, ni se ejercita después. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto puede perder un paciente capacidades por no tener buena masa muscular? Al final de cuentas, nuestro cuerpo se mueve a través de palancas, uh-huh, y esas palancas las generan los músculos. Okay. Y al final de cuentas, en el momento en que yo me quiero parar, mi articulación va a tener una carga o sobrecarga dependiendo de mi fuerza muscular, en este caso de mis muslos. Okay. Si yo tengo una baja fuerza muscular, voy ahora sí que a forzar mis rodillas. Entonces, ese paciente que a lo largo de la vida no ha hecho una actividad física y que de repente la necesidad mecánica lo va aumentando, ¿sí?, esa sobrecarga, llega el momento cuando dices tú que hay una pérdida de grasas, de tejido, el músculo tiende a irse junto con esa, uh-huh, pérdida de peso. Uh-huh. Y más cuando es un músculo que no está acostumbrado a una carga. Uh-huh. Entonces, la sarcopenia en la actualidad se está convirtiendo en un problema de salud pública igual al problema de la osteoporosis. Okay. La osteoporosis en el hueso, la sarcopenia en el músculo. Okay. Porque a veces tenemos la falsa idea de que ves un brazo y dices tú, no, pues se ve bien, está bien. Pero a la hora que haces un estudio te das cuenta que a lo mejor tiene el mismo diámetro, pero ya está ocupado por mayor cantidad por grasa que en lugar de músculo. Uh-huh. Entonces, ahorita en la actualidad es indicarle a los pacientes que sigan haciendo ejercicio, pero sobre todo un ejercicio de carga, si tú quieres, para que ese músculo se mantenga con esa tensión y con esa necesidad de mantenerse físicamente bien. Y bien dicho, los pacientes mucho piensan que como tienen que bajar de peso, cardio, y no desarrollan músculo, no desarrollan fuerza. Y es necesario, ¿no? Así es, necesariamente. Yo creo que el ejercicio para mejorar el gasto calórico tiene que ver más con la carga, con el peso, que inclusive con el aeróbico. Ajá. Entonces yo creo que si combinas esos dos ejercicios vas a lograr un mejor control de peso, pero sobre todo mejores músculos y por ende proteger mejoras a tus articulaciones. Ahorita quiero preguntar sobre la electroestimulación porque es una cosa que yo recomiendo mucho, pero vamos a escuchar algunos de los comentarios que ya nos tienen por ahí los pacientes. Karen Verónica Ramírez, buenas noches. Saludos. Berenice Sáenz, buenas noches. Buenas noches. Suheili Losi, bendiciones para usted, doctor, y su equipo de trabajo. Hace realidad el sueño de muchas personas y pronto haré mi sueño realidad también. Ojalá, acá te esperamos. Vanessa Macías, buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Ana Ivette, saludos, los extrañé, pero aquí estoy. Qué bueno que regresaste, Ana Ivette. Rosy Alemán, hola, hola, bendecida tarde. Buenas noches, bendecida tarde. Lucero Reyes, saludos. Saludos, Lucero. María Solorzano, bendiciones, médicos. Gracias. Ana Ivette Caro, no se escucha, ya se corrigió.
Ah, ok, pero qué bueno. Miroslava Trujillo, buenas noches. Una pregunta para el traumatólogo. Tengo artrosis en la cabeza del fémur debido a que hace 20 años me pusieron unos tornillos. Aún los traigo, pero con el ejercicio me comenzó a doler y me informaron que tengo artrosis en la cadera y me pusieron, perdón, y me quieren poner prótesis de cadera. Me pusieron a dieta y se me ocurrió hacerme la manga gástrica para ver si puedo posponer lo de la prótesis. Ya tengo 36 años. ¿Usted qué opina? Joven, Muy joven, 36 años. ¿Y qué opinas de eso? Pues aquí, como decíamos al principio, aquí lo más importante con ella es que valore su calidad de vida, la actividad que puede desarrollar. Y si definitivamente el dolor o el problema artrósico es avanzado y genera simplemente disminución en calidad de vida, el reemplazo protésico llega a ser una muy buena opción. Aunque esté joven. Aunque esté joven. En la actualidad los implantes tienen una durabilidad mayor a 20 años. Okay. Hay un mito o una falsa idea que las prótesis no duraban. Pero en la actualidad, los nuevos implantes, las nuevas técnicas, todo lo que se ha generado en esa industria de lo que es las prótesis de cadera o de rodilla o articulares en general, te permiten una sobrevida mayor. Pero lo más importante es eso, calidad de vida, Javier. Yo a mis pacientes siempre que van conmigo, les iniciamos un manejo, pues dependiendo la etapa, porque la artrosis tiene etapas. Entonces, en el caso de ella hay que graduar en qué etapa está y generar un tratamiento desde rehabilitación, manejo médico con antiinflamatorios, alguna aplicación de algunos viscosuplementadores dentro de la articulación, llegar a una cirugía. Pero tenemos que ubicar en qué etapa está y en base a eso generar un tratamiento, pero siempre por arriba de todo, la calidad de vida. Ya no se vale que el paciente diga, no me duele, pero estoy sentado en una silla, estoy sentado en una silla o dejé de hacer actividades como tal. Sí, ahora que lo comentas, también mencionaste hace un momento, y esta paciente también mencionó lo de la manga gástrica, entiendo que tiene obesidad y que tiene el problema de artrosis. ¿Qué prefieres tú como especialista? ¿Una paciente con obesidad restituir la situación de la prótesis, por ejemplo, o prefieres una paciente que se atiende la obesidad y que luego viene contigo al tratamiento quirúrgico? ¿Cómo crees que sea? ¿Cómo piensas tú que es mejor? Yo creo que, te decía, si el paciente no tiene una actividad de movimiento, no hay una calidad de vida en lo que ella hace, yo creo que el reemplazo articular se puede realizar y te va a ayudar a ti para que al tener movimiento y al tener mejor calidad de vida, supere más rápido el proceso de la cirugía de la manga gástrica. Okay. Pero si al contrario, podríamos decir que controla su problema con medicamentos, con rehabilitación y su calidad de vida se mantiene bien, pues se puede hacer la manga gástrica y posteriormente el reemplazo articular. Okay, entonces las dos rutas son viables. Es. Sí, sobre todo tomando factores, por ejemplo, la edad. Si el paciente, el dolor se controla, hay una calidad de vida y el paciente es joven, podemos esperar el reemplazo articular. Okay. Pero si la calidad de vida está alterado, realmente... Si ya no se mueve, primero la prótesis. Podrás tener 18 años, 20 años, pero si tu calidad de vida es deficiente, puedes entrar a un manejo de un reemplazo articular y eso te va a generar pues lógicamente mejorar en todos los aspectos a esperar que te hagas de 20. Antes la idea era de que tengas que tener 60 años para empezar un reemplazo, ¿no? Y la gente llega a estar súper dañada severamente y se aguanta, así como la obesidad, ¿no? Se van teniendo más y más problemas y se aguantan y se acostumbran a vivir así. Por ejemplo, si tengas un video, Fernando, de que nos mandó el doctor, lo ponemos enseguida, porque les queremos mostrar algunos casos súper impactantes que el doctor ha resuelto con problemas articulares. Cómo la gente se acostumbra. Sí, así se es. Se acostumbra a vivir lo así. Lo que pasa es que el problema artrósico, cuando es inicial, genera mayor dolor que cuando es avanzado. Okay. Porque empieza a haber una exposición del hueso, generas dolor, pero llega el momento en que el dolor se supera o se acostumbra el paciente y entonces empieza ya la desviación de la articulación. En este caso, en el video que te muestro, es una paciente que llegó el momento en que controló el dolor y pues se dejó evolucionar. El problema es que sigue la desviación, en este caso de las rodillas, hacia adentro o hacia afuera. Entonces vas a encontrar personas con una desviación completamente a sus rodillas, unas rodillas hacia afuera, que dices tú cómo camina. Pero ese paciente fue una historia de dolor. De años. De años, que la superó, entre comillas, pero ahora tiene un factor de inestabilidad en las rodillas. Y que ese paciente, cuando llega a una determinada edad, va a tener un factor de riesgo para caídas. Porque viene el otro proceso. Sí. Factor de riesgo para caídas. Entonces, un problema degenerativo en una articulación te va a llevar a una alteración mecánica y esa te va a llevar a un riesgo de que te vayas a caer. Entonces, si tú tienes 50 años... ¿Y que te rompas otra cosa?
Así es, okay. Así es. A mí me llegó la situación, pacientes que llegan con dolor de rodillas, los ves, les das tratamiento y el paciente sigue haciendo su vida normal. En cambio, si el paciente no entiende que él es un, ahora sí que es parte del tratamiento integral, al igual que la obesidad, tú haces una parte, nosotros con la cirugía de reemplazo hacemos otra, uh-huh. Pero el paciente es el, ahora sí que el capitán de este equipo, ¿no? Ok, el que hace la diferencia. Bueno, continuamos con las preguntas. Miroslava Trujillo, se me olvidó preguntar, ¿el traumatólogo consulta en Guadalajara? Si el doctor atiende en Tepic, pero estás a 2 horas, es buenísimo, te vale la pena la vuelta. No sé si atiendes en Guadalajara, ¿no? No, gracias. Gabriela Romero, hola doctor, yo quiero operarme porque tengo mucho dolor en mi columna. Tengo 2 hernias y unos discos ya degenerados. Y tengo la pelvis desnivelada. Todo el tiempo estoy con dolor y tengo que tomar tramadol todos los días. Yo trabajé mucho en trabajos pesados. Tengo que bajar de peso. Yo mido 1.60 y peso 239 libras. Ah, y también otro tema, el factor de riesgo. Porque está la otra parte, ¿no? Esa paciente que tiene dolor y toma medicamentos de manera crónica. Que antiinflamatorios y cosas para dolor que te hacen daño al estómago. Entonces, así es. Pasa lo contrario. El paciente que llega con nosotros con obesidad y bien lastimado y toma y toma medicamentos, yo no le puedo hacer cualquier cirugía. Porque si le hago un bypass, lo llena de úlceras. Si le hago un corset gástrico, me lo ulcera por tanto medicamento. De por sí, el medicamento es nocivo con el estómago. Entonces, tenemos que buscar la forma de que ese paciente no tome tantos medicamentos, y ahí es donde entraría el tratamiento también combinado, ¿no? con el traumatólogo. Es. Y bien también a veces seleccionar procedimientos quirúrgicos que sean más aguantadores, digamos, ¿no? Que resistan mejor la erosión de los medicamentos. Así es. En el caso que comentan, por ejemplo, un proceso degenerativo muy asociado a la obesidad, pues es el problema de artrosis a nivel lumbar, ¿no? Uh-huh. Combinado con las hernias de disco, combinados con alteraciones en la actividad, en la movilidad de la columna vertebral. Entonces, pues son pacientes, imagínate Gabriel, con un dolor súper severo, con una limitación de actividades físicas y que de repente cuando van a una consulta y les dicen, pues parte de tu mejoría es aumentar tu actividad física, pues realmente de repente, ¿cómo? Pues dicen, ¿qué hacemos, no? Uh-huh. Entonces, definitivamente, si eso limita, pues realmente se puede ser candidato a una cirugía. Ahora, que es lo importante de cuando te operas, pues saber que no vas a dejar de hacer tus actividades. Lógicamente van a ser actividades de acuerdo a tu edad. Si te operas a los 50 años, pues vas a regresar a hacer actividades de 50 años. No vas a llegar a regresar a hacer actividades de 40, de 20 o de 30, sino ejercicios propios para cada etapa de nuestra vida, ¿no? Lo dijiste, yo me acuerdo, no me acuerdo si tú operaste a mi suegro de la mano hace muchos años. Y cuando después él bromeaba con que decía, oiga doctor, y puedo, ya después de que me recupere eso, tocar la guitarra. Y creo que le dijiste, bueno, sí, podría. Ay, qué bueno, porque nunca he podido, no se me ha dado. Dice, pues igual, o sea, igual que esto, ¿no? Así es. ¿Cómo no puedes regresar a una actividad física? Los pacientes me lo dicen. Doctor, ¿y cuándo puedo empezar a hacer deportes pesados? Entonces, pues, ¿cuándo has hecho? ¿No? Así pues, tranquilos, es, ¿no? Tranquilo, o sea, vas a empezar progresivamente y poco a poco, ¿no? Sí, definitivamente, te decía, la artrosis para nosotros pues es una patología que se puede llegar a presentar con un dolor en un tobillo, un dolor en una rodilla, un juanete es un proceso artrósico, okay. ¿Sí? Un dolor en nuestra mano, ¿sí? Dolor en nuestro hombro, que también es una patología muy común, y puede estar relacionada a la obesidad, no tanto como te decía yo por la sobrecarga, sino por el hecho de tener tejido graso que produce sustancias inflamatorias uh-huh. que van a generar el proceso a nivel articular. Como un daño crónico. Así es. Entonces, okay. ¿Qué más? ¿Otro comentario? Cintia Carballo, hi. Hi. Carolina Torres, saludos desde Colombia, bendiciones. Doctor, ¿cuánto quisiera estar en sus alas? Hombre, pues anímate, es un vuelo nada más. Llegas acá y te atendemos. Luis Arturo, hablando de musculatura, ¿cómo es que funciona la memoria muscular? ¿Y cuándo se le olvida al músculo o cómo funciona? Es el tema de deporte, ¿no? Me imagino. Sí, definitivamente cuando lo que hablábamos, ¿no? O lo que decías ahorita, si tú nunca has hecho un ejercicio de pesas, pues realmente iniciar en las pesas, pues tienes que iniciar de cero.
O al revés, a lo mejor eras asiduo a hacer pesas, caíste en un sedentarismo de algunos años y dices, pues yo cuando me fui hacía 50 lagartijas, si quieres regresar a hacer 50, no va a pasar. No va a pasar. Entonces a lo mejor tienes que empezar con una y vas a llegar a hacer un día 50, a lo mejor más rápido que la vez pasada, porque tienes una memoria muscular que el músculo reconoce ese movimiento y reconoce ese estímulo, porque ya fue, podríamos decir, identificado por el mismo organismo, ¿no? Entonces, yo creo que nunca es tarde para empezar definitivamente, pero sí hay que ser consciente de los resultados y las expectativas que vamos a buscar con lo que hacemos. Cierto, mira, pasa mucho que los pacientes, digo, en el área que manejo yo, en la obesidad, pasa mucho que los pacientes a veces quieren regresar a viejas glorias, ¿no? Decir, bueno, ya me quité el exceso de peso, ya voy a hacer fútbol, por ejemplo. Así es. Y yo creo que mucho vale la pena pensar en este proceso de pérdida de peso como un tema de rehabilitación, no como un tema de inercia, de voy a hacer o ejercicio. O de recuperar juventud. O sea, ¿sí? Yo le digo a los pacientes, te operamos y vas a ser una persona de 50 o 40 años bien, sana, pero no es regresarte a ser más joven. O sea, no es, ahora sí que la eterna juventud, ¿no? Cambiarte una rodilla, cambiarte una cadera, no significa que te estamos haciendo más joven. Te estamos haciendo un paciente de tu edad funcional para actividades propias de tu edad. Sí, eso es lo que algo realista, que ¿no? Así es. Bien. Consuelo Resendiz. Peso 270, no soporto mi espalda, tobillos, planta, pies, pero tengo miedo. ¿Qué garantía? Así pregunta. Bueno, si tu miedo, por ahí yo escuché la semana pasada a un amigo cirujano, el doctor Echauri, decir eso, ¿no? Si tu miedo es mayor a tus ganas de estar bien, pues no te operes. Definitivamente. O sea, tienes que tener ganas, pues. Sí. Ganas de estar bien. Y eso vale la pena superar cualquier miedo. Sí, así es. María Solorzano. ¿Cómo saber en qué fase se está de artrosis? ¿En qué estudio lo determina? ¿Ese es para ti? Normalmente la clasificación que nosotros manejamos articular realmente es algo muy sencillo a través de radiografías. Con una radiografía nos podemos darnos cuenta del grado de degeneración que tiene nuestro cartílago y sobre todo las expectativas de tratamiento, porque desgraciadamente de repente la artrosis se ha convertido para muchos en un negocio. Okay. O sea, donde ya puedes abrir una clínica y generar inyecciones y vender inyecciones o lo que mencionaban del famoso líquido, ¿no? Pero realmente la artrosis es una enfermedad que tiene etapas y que el tratamiento va a ir de acuerdo a las etapas. Entonces, la diferencia en acudir con un profesional o no es que tu tratamiento va a ser muy personalizado en base a la etapa que tú estás viviendo. Lógicamente, con el factor edad, con el factor actividad. Hay personas que te dicen, yo me quiero operar porque te necesito seguir trabajando, yo vivo de mi trabajo. Entonces, tienes que valorar las expectativas reales que tenemos con esa cirugía. Uh-huh. Y hay otro paciente que a lo mejor es el paciente que lo que quiere es mantener nada más pues una actividad física mayor a lo acostumbrado, ¿no? Entonces yo a mis pacientes les digo, si tú tienes una calidad de 8, 9 o con medicamentos y rehabilitación estás en 9 y 10, realmente no vale la pena operarte porque estás haciendo una actividad normal. Pero si ya esa actividad, tu calidad de vida es 4 o 3, pues yo creo como que la vida pasa tan rápido que como para estarla perdiendo sentada O sufriendo y sin animarme o por miedo o por lo que la comadre o porque el compadre, cuando realmente la situación debe ser muy, pero muy, muy personalizada. Entonces, yo creo que aquí lo importante es lo que tú decías. ¿Qué son mis ganas de recuperar mi calidad de vida? ¿Sí? Y en la actualidad yo le digo a los pacientes, el que tengas una enfermedad de artrosis que se puede curar con una cirugía que se puede solucionar con dinero, actualmente es una bendición. Sí. Hay personas que se han enfrentado a enfermedades con todo el dinero del mundo y no han podido salir. Sí. Entonces, qué padre que la tuya sea con una cirugía o qué padre que la tuya sea con un tratamiento, ¿no? Y se pueda solucionar. Así tengas que invertir parte de tu patrimonio, pero pues es tu vida, ya reconstruirás lo que tengas que reconstruir. Vale la pena pues hacer una inversión de esa naturaleza, ¿no? Así es. Villa de la Torre. Hola, buenas noches. Yo peso 179 kilos. Empecé ya hace más de un mes mi plan alimenticio y mi consulta con psicología, con el doctor Román. Estoy haciendo cardio recomendado por él. ¿En qué momento tengo que empezar a hacer ejercicio para hacer masa muscular? Nota, estoy en mi proceso para mi mini gastric. Bueno, no. Ah, bueno, qué bueno que lo preguntaste porque tú tienes obesidad actualmente. ¿Qué tan recomendable es que un paciente con obesidad, 50, 60 kilos y demás, se ponga a hacer ejercicio?
Yo creo que volvemos a lo mismo. ¿De cuál es tu historia física? ¿Cuál es tu historia deportiva? ¿Cuáles tus hábitos actuales? Porque de repente me dicen a mí, oye, doctor, ¿y qué ejercicio puedo hacer? Uh-huh. Bueno, aquí lo más importante es qué es lo que te gusta, qué te queda cerca. Porque uh-huh. a lo mejor te gusta jugar fútbol, pero ocupas otros 10, otros 4, uh-huh. ¿no? O te gusta nadar, pero la alberca te queda 5 horas. Entonces, a lo mejor a esa persona le sirve más caminar a la vuelta de su casa que esperar que abran la alberca e ir una vez a la alberca cada 2-3 meses. Entonces, o lastimarse en el intento. Así es. Entonces, definitivamente, el ejercicio, podríamos decir, el problema de obesidad no debe ser una limitante para uh-huh. poder hacer ejercicio. Sí, pero también debes de tener mucho cuidado de no lastimarte. Así, o sea, si tú vas a hacer un proceso de cirugía bariátrica, ve despacio lo que tu cuerpo te permita hacer y ya que te operes, ya que bajes, ya entonces ya le echas más ganitas porque te vas a quitar 40, 50 kilos de encima y vas a estar livianita, ¿no? Entonces, bueno, oye, vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero platicar un poquito de los suplementos. Porque hemos estado hablando de cómo un paciente pierde peso, un paciente que ya tiene un daño crónico, que tiene un problema que de las rodillas, que de la columna muscular y que en su proceso de pérdida de peso significativa también va a tener un consumo muscular, que ahorita le voy a preguntar al doctor Betancourt de eso. Pero también quiero presentarles, ya ustedes la conocen, Angélica, que ella se encarga de la suplementación en bariatría, que ella se encarga de hacer todo el tema de mandar hasta tu casa todos los suplementos. Mira que nosotros tenemos ya tiempo esforzándonos en esta parte para que los pacientes no tengan esa complicación para conseguir de repente los suplementos. Pasa mucho, sobre todo en bariatría, ¿no? Así es. De que dices, ok, doctor, ¿qué suplemento me tomo? No, pues tómate el Plain Life, ¿no? Que es el bariátrico o el Bariatric Support. Y de repente, pues, ¿dónde los consigo? Pues en Estados Unidos, ¿dónde los consigo? Pues tienes que llamar, marcar a cierta página. Entonces, ahorita, de un tiempo para acá, hemos tratado de hacer todo ese vínculo, todo ese esfuerzo para que tengas tú como paciente en tu preparación preoperatoria y en el posoperatorio la posibilidad de escribir a la página de nutrición bariátrica y que te lleven a tu casa tus suplementos por paquetería y simplemente pues con eso tú ya puedas resolver este tema, ¿no? Que definitivamente, amigo, yo creo que pasa también con los medicamentos, ¿no? Que tú es. Dices, tómate este medicamento, que es lo mejor que hay, lo más nuevo, y no lo consigo, doctor, ¿no? Sí. Así pasa, es. ¿No? Sí, es muy común y, por ejemplo, nosotros en Trauma y Ortopedia lo estamos viendo, que el problema nutricional es, pues ahora sí, integral del tratamiento, porque a lo mejor nos preocupamos por operar una fractura, pero ese hueso, ese organismo requiere una nutrición especializada. Un cemento, ¿no? Para cicatrizar. Sí, y ocupamos una nutrición especializada y desgraciadamente pues la parte nutricional no se ha dado el lugar, por ejemplo, en las instituciones, por ejemplo, en los hospitales donde trabajamos de repente, vemos que es la misma dieta para el que tiene una fractura que para el que tiene 10. Ajá, exacto. Sí. Entonces, lógicamente, pues sus requerimientos son completamente diferentes y eso va a generar pues una mejor evolución del mismo, ¿no? Exacto. Bueno, pues Angélica, platícanos, ¿qué nos traes? Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí estamos nuevamente. El día de hoy quiero platicarles de la proteína Evolution. Ya hemos hablado de esta marca. Es una de las marcas que más gustan porque además de que tiene 24 gramos de proteína por porción, tiene mucha variedad de sabores. Es, yo creo que la que más variedad de sabores tiene y es la que más busca la gente. El sabor es muy rico, es mucho más cremosita que las demás, entonces, pues por eso gusta tanto, ¿no? Esta, en este caso, pues es el dulce de leche, maneja más o menos 10 sabores, 12 sabores, así que tienen mucha variedad. Este bote de 1.4 kilos rinde para 46 porciones, un poquito más de un mes, o dependiendo, pues, de las cantidades que manejen diarias, pero en promedio aguanta para un mes, así que yo creo que es de las razones por las que la busca más la gente. Es importante mencionar que esta proteína debes combinarla con alguna otra vitamina, con un otro suplemento, porque no trae tanto complemento de estas vitaminas, solo trae las proteínas, algunos aminoácidos, es cero carbohidratos, eso es importante, la gente, los pacientes bariátricos buscan que no tenga carbohidratos, así que esa es una buena opción en este caso, pero es importante que el paciente sepa que debe combinarlo con algún otro suplemento de vitaminas, ya sea de calcio, ya sea de vitamina B, algunas otras vitaminas pues que requieren los pacientes.
pacientes. Esta y otras marcas, como ya mencionó el doctor, pues las tenemos en Nutrición Bariátrica. Búsquenos en Facebook, así se llama la página, Nutrición Bariátrica. Les podemos enviar los suplementos hasta donde estén. Ahí se comunica con nosotros en la página y les damos el servicio. Igual en Instagram pueden encontrarnos como Nutrición Bariátrica Tepic. Ahí también tenemos, estamos subiendo constantemente las marcas que manejamos. En este caso, pues, como les comento, Evolution es una de las que más gusta, ¿no? El sabor es de las más ricas. Hoy les traemos esta. Hasta el rincón, vas arrinconado del planeta. Así es. Del planeta no, ¿verdad? No, todavía no, pero seguramente en cualquier rato. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ya Angie, muchas gracias, ¿eh? Angie, ni se le nota que es licenciada en Ciencias de la Comunicación y que fue locutora. Se le da re bien la platicada. Pues gracias, Angie. Sí, de verdad que esa proteína está bien para mantenimiento, es importante aclararlo, porque no es una proteína que venga tan completa como las proteínas bariátricas, es una proteína de batalla, ¿no? Para ese paciente que ya tiene operado, pues no sé, 6 meses y ya nada más, pues es como un mantenimiento. A mí me gusta más recomendarla. De primera fase creo que son mejores las proteínas más completas, ¿no? Como tú qué piensas? Sí, definitivamente, porque sí le hace falta un poco de vitamina. De power, ¿no? De minerales también. Bueno, pues entonces, ahora... Hablábamos hace un momentito, a mí me gusta mucho platicar con los pacientes de qué pasa después de la cirugía. O sea, ¿qué pasa? Tú vas a tener una pérdida masiva de peso. Vamos a hablar de un paciente de los bien pesados, ¿no? 160, 180, 200 kilos que llegan todo el tiempo y con todas sus consecuencias de vida, ¿no? Que han cargado desde la rodilla, la espalda, el páncreas y todo, ¿no? Y igual anímicamente y emocionalmente. Entonces, de pronto, llegas a acá, te preparamos, te valoramos, te operamos y te va muy bien. En 6 meses vas a tener 50 kilos menos. ¿Qué pasa con el centro de gravedad? Porque yo, pues, un paciente que tiene un abdomen así y que camina así y que como que compensa. Así y de pronto es. Me llegan los pacientes, amigo, y yo esperaba que me dijeran, doctor, ya todo se me quitó, y muchos lo hacen, ¿no? Pero hay pacientes que llegan y me dicen, doctor, me duele la espalda. Así es. Y yo, pues, ¿por qué te quitas 50 kilos? ¿Por qué te duele la espalda? Tú explícanos, amigo, porque yo no sé. Bien, amigo, pues es lo que comentaba. Normalmente, ese paciente que fue ganando peso con los años, su cuerpo va compensando. Dijeras tú, si no altera el centro de gravedad, se tendría que ir hacia el frente. Le ganaría el peso. Y el mecanismo más compensatorio está en la columna vertebral. Okay. Entonces, se llega a generar una curvatura mayor para poder generar ese equilibrio. Entonces, a lo mejor tardó 15, 20 años en lograr ese peso y mantener esa posición. Y de repente, en 6 meses, pierdes 50 kilos. Está cañón, ¿no? Sí, la columna, de repente le quitas ese contrapeso y entonces tiene que generar ese cambio. Eso es común que sucede, por ejemplo, en las mujeres que toda la vida usan zapatillas y de repente un día dicen, hoy ya no las voy a usar. Uh-huh. Y se ponen un zapato plano y les duele más la espalda que cuando usaban zapatillas. Okay. ¿Por qué? Pues por ese cambio de posición, ese cambio en el centro de gravedad genera dolor. Y en el paciente bariátrico, pues lógicamente se genera un dolor más importante. Ahí es cuando también la parte muscular, la parte ligamentaria a través del ejercicio tendría que entrar ahí para mejorar las condiciones y que esa columna cambie sus puntos de tirantes, ¿no? Su forma de trabajar. Ahora, una parte es lo que uno les dice y otra parte es lo que los pacientes hacen, ¿no? Yo a los pacientes les podemos decir de aquí para adelante, mira, en lo que vas perdiendo peso para que no hagas esa pérdida muscular masiva también, quiero que hagas ejercicio, que vayas al gimnasio. Nunca lo hicieron en el pasado. Hoy empieza una vida nueva y muchos lo hacen bien, pero muchos no, y no les gusta, y nunca les ha gustado, ¿no? Y no se sienten cómodos en ropa deportiva, y no es algo que sea parte de su vida. Yo a mis pacientes, a todos, les recomiendo en el proceso de pérdida de peso hacer electroestimulación. De hecho, nosotros tenemos ahí mismo en el núcleo, sí, y en Guadalajara y todo, tenemos el Bodytech para estimular ese músculo para que no... Yo les hago el balance, ¿cómo se llama? El InBody. Así es. Y los pacientes con obesidad, todos tienen un montón de músculo, porque vienen cargando 50 kilos para todo lado, ¿no? Cuando van perdiendo peso, yo lo que quiero es que no pierdan músculo. Así es. Entonces, la electroestimulación, yo siento que juega un papel importante en esto, pero el experto eres tú. ¿Tú qué piensas? Funciona. Funciona porque, al final de cuentas, estimulas al músculo, ¿sí? Y generas que el músculo mantenga actividad y mantenga una fuerza y mantenga una firmeza. Entonces, definitivamente para aquel paciente que por sus condiciones de hábitos, por sus condiciones físicas, sus condiciones anímicas, no es posible generar un ejercicio de mayor intensidad, eso funciona a la perfección.
lógicamente, pero tiene que ser como una especie de embonamiento entre esto y lo que tú vas empezando a generar, okay, tu propia actividad física, ¿no? Sí, sí. Es como usar una faja, o sea, una faja sí te ayuda, pero realmente quien te va a ayudar es tu capacidad muscular. Exacto. Pero el problema es que si dependes de esa faja, pues después en lugar de ayudarte te va a perjudicar. Entonces, en este caso, la electroestimulación es súper importante, pero para que el paciente empiece, vaya lo siguiente, brinque esa parte, okay, de falta de actividad. Si sí, mientras vas perdiendo peso y mientras le agarra la onda, me siento más ligero, haz electroestimulación 2-3 meses, pero luego empieza a escalar hacia un ejercicio así más. Así es, definitivamente. Así es. Porque tiene que ser parte de tu vida. Así es. ¿No? Sí, definitivamente, en el caso del proceso artrósico, en la sarcopenia, el ejercicio es parte fundamental del tratamiento. Y mira, no tanto para que pierdas peso nada más. O sea, no. Vamos, tú te vas a operar para perder peso y seguramente no, lo que menos quieres que yo te diga es vas a tener que hacer ejercicio, vas a tener que hacer dieta. Pero si tú llegaste a pesar esa cantidad grande de peso, es porque tu vida no estaba bien balanceada, porque tu nutrición no estaba bien balanceada, porque tu ejercicio no estaba bien balanceado y porque descuidaste tu cuerpo durante tantos años que llegaste a tener este resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la estrategia. No quiero que hagas ejercicio para que pierdas peso. Quiero que hagas ejercicio para que mantengas tu masa muscular, para que vayas progresando en los años y vayas estando mejor, mejor, mejor y tengas un envejecimiento exitoso. Los viejitos con sarcopenia, ¿no? Los viejitos, así es, pues ni pueden caminar. ¿Qué diferencia de un viejito de 80 años que anda ahí con su andadera, pobrecito, todo? Pues, a lo mejor toda su vida no trabajó sus músculos o le pasaron muchas cosas, ¿no? Pero en general es eso. El viejito de 80 años que anda bien activo es porque utilizó sus músculos y mantuvo masa muscular. Tú lo ves con más frecuencia. Sí, realmente estamos cambiando un paradigma. ¿Por qué? Porque yo le siempre decía a los alumnos en medicina, le decía, si tú a tu papá va manejando y escucha un ruido, te va a decir qué le pasa al carro. Uh-huh. Que los frenos, que esto, porque identifica. Uh-huh. Pero pocas veces vas a escuchar que él diga que le duele la vesícula o que trae un problema en el colon, esto. ¿Por uh-huh. qué? Porque conocen más su carro que su cuerpo. Okay. Y ese desconocimiento de su cuerpo genera lógicamente que no creas que un ejercicio, que una buena nutrición te puede mejorar esa calidad de vida. Entonces, se va cambiando con estas nuevas generaciones donde ya van al nutriólogo, donde ya entienden la actividad del ejercicio, donde ya ves un niño de 6, 7 años haciendo ejercicio, donde ves ya viendo con una mejor alimentación. Entonces, yo creo que estamos en esa transición, uh-huh. pero desgraciadamente todavía a nuestra generación y a la generación que estamos tratando, pues vamos a tener que volver a iniciar la culturización, ¿sí? Darnos tiempo de que el paciente entienda que cuando yo le doy un tratamiento de un reemplazo articular, no es la rodilla el problema, sino que tú dices, es todo el ente y que va a cambiar ese chip, ese paciente. Porque si tú nomás llegas y lo operas y no le enseñas a ese paciente lo importante de su funcionabilidad, pues va a ser candidato a otra cirugía en los próximos años. Mira, tú, ese video que nos mandaste, esa paciente, que, a ver, tú platícanos, tú eres el catador ahí. Es una paciente, como viste en el video anterior, que tiene una desviación completamente de su rodilla hacia la parte interna, nosotros llamamos un valgo de rodilla, y eso lógicamente es un problema de muchos años, que tenía que ver como un factor, pues lógicamente su actividad física, su problema de obesidad, y lógicamente superar lo que hablábamos hace rato, el dolor, y donde el dolor ya pasó, ya solita. Ya si vemos su rodilla derecha está con una alineación completa. Vamos a generar un tratamiento a su rodilla izquierda también, pero ahí vemos cómo está una desviación. Está impresionante. Es una paciente de Vallarta ahí, si nos está viendo la saludamos, hablamos con ella para que nos dejara mostrar su video y okay. muy contenta de pues demostrar sus avances, los avances de ella y de su rodilla, ¿no? Ahí vemos su rodilla derecha completamente ya derechita. Alineada. Ya estamos trabajando para operar su rodilla izquierda. Entonces, esta paciente, lógicamente, su calidad, hicimos un reemplazo. Pusimos una prótesis de rodilla. La refacción, pum, se la cambié. Así se cambia. Como le digo a las personas, como que cambias completamente la articulación y mejoras la alineación de su rodilla. Entonces, tienes unos resultados muy importantes porque estos pacientes al segundo día de su cirugía empiezan a caminar. O sea, realmente no interrumpen, mejoran la calidad de vida. Inmediato. Es espectacular, más allá de las imágenes que de verdad me dejaron impresionado, es cómo está viviendo ahora ella, ¿no? Y cómo estaba viviendo, como dices tú, resignada a caminar poquitito, ni siquiera a la cocina, y de pronto cómo se hizo la señora, yo creo que ya se anda bien aquí. No, inclusive, por ejemplo, cuando ellos vienen de Vallarta, vinieron aquí conmigo,
y cuando la señora se sube el pantalón y empieza a caminar, su hija se quedó así chocada. Y yo volteé a ver a la hija y me dice, es que yo nunca me imaginé que mi mamá estuviera así. Dice, yo vi que cambió los hábitos del pantalón más flojo, dejó de acompañarnos al súper, dejó de hacer ciertas cosas que nosotros sabíamos que le gustaban, pero no entendíamos el por qué. Uh-huh. Entonces, de repente lo que dices, el paciente se va acostumbrando o trata de no alterar su equilibrio en la familia y es la que te va a decir, no, yo aquí me quedo, yo... Exacto. Y si tú como hijo, como parte de la familia, no empiezas a identificar, pues el paciente llega el momento en que avanza el proceso hasta que de repente... pues ya no es la señora que le gustaba hacer. ¿Cómo es también? Y va de la mano es lo que tú dices con la obesidad. Pacientes jóvenes me dicen, no, doctor, ya ahorita yo mandaba a mi hijo a la tienda con todo y miedo que me lo robaran porque yo ya no podía ir. O acompáñame mamá a la escuela. Yo, no, no. Entonces se van haciendo como más aisladas. Tengo pacientes que ya pasaban meses en su habitación y nomás bajaban a comer y a veces ni eso. O sea, porque tú decías, oye, se hizo bien gruñona, está deprimida, está... pues es que ya no se puede mover. Así. Y eso mismo fomenta la depresión, es como un círculo vicioso. Me deprimo, como subo de peso, me deprimo más. Entonces, si estás en ese ciclo, si tienes alguien en tu familia que está en ese ciclo, no lo dejes que siga sucediendo eso. Mira, hay mucha información en esta página y en todas. Hay mucha información donde tú puedes decirle, oye, vamos a darte esa ayudita. Pasó con Kipsia, hace una semana la invitamos. Kipsia ya no se podía ni mover. O sea, ya era alguien que decía, pues yo ya, o sea, ya estaba resignada a estar así. Y fíjate. Y alguien la sacó de ahí. Va tan de la mano. Ahorita recuerdo el caso en la consulta de que llega una persona con una lumbalgia y volteo y la veo y me dice, sí, ya sé, me va a decir que estoy gorda. Ya, o sea, ya está la defensiva, así, ¿no? Así me dijo. Sí. Le digo, sí, ya sé, me va a decir que baje de peso. ¿Usted cree que yo que empezó la señora, ¿eh? Enojada. Así, enojada. Y dice, es más, doctor, no pudieron ni a la escuela a llevar a mi hijo porque ya hasta mis hijos le hacen bullying. Y entonces tú dices, ¿tú crees que la lumbalgia es...? Y que se levante. Es más, váyase a la fregada. Sí, o sea, no. Yo estaba en buena onda, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que su problema de obesidad... sí, predomina sobre la parte de la lumbalgia. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, en este caso, pues envía a especialistas como en tu caso, donde el manejo real de su problema de su lumbalgia no es la lumbalgia, es su problema de obesidad. Okay. Solucionó su problema de obesidad y la lumbalgia desapareció. Y hasta lo corajuda. Así es. Su estado de... No, y te voy a decir algo. La primera vez, yo le comentaba, llegó ella sola con el niño. La segunda vez, ya llegó con el esposo. Ella primero y el esposo después. La tercera vez llegaron de la mano los dos. Fíjate. O sea, ¿cómo va cambiando hasta el mejorar, el sentirte mejor físicamente, psicológicamente, se ve reflejado en el entorno familiar? Sí, no, la vida mejora. O sea, como te decía, desde que te ves en la mañana y te gusta lo que ves en el espejo, ya amaneces de buenas. Y en la chat aquí de mi totera, mira. ¿Qué hubo? Primer plano. Más comentarios allá, léenos, por favor. Miren, ella es la chata. Ya, se esforzó mucho por estar aquí en primer plano. Y es de veras para que me crean que estamos aquí en la casa. Saluda. Corina Bañales. Buenas noches. Jesús Zaragoza. Saludos, doctores. Saludos. Gloria J. López. Muy interesante información. Gracias. Anaibet Caro. Yo después de 82 libras perdidas, no me duele nada. Tengo dos hernias de disco y padecía de dolor. Así es. En el nervio ciático. Terrible. Chulada, ¿no? Luzma Corella. Qué bueno, Nivel. Entonces, si siempre fui sedentaria con la operación, perdí músculo, ¿puedo volver a crecer la cantidad muscular en mi cuerpo? Claro, hay que trabajar con eso, ¿no? Así es, ejercicio de fuerza. Eso y la nutrición, lo que estábamos hablando y ahorita, la suplementación nutricional, ¿no? Sí. Entonces, igualmente, con las expectativas propias de la edad, con las expectativas propias del ejercicio que estás haciendo, ¿no? Sí. Por ahí recuerdo que le comentaron a este físico constructivista Dennis Wolf que qué se ocupaba para ser como él, ¿no? Pues un cuate de 1.90, o sea, lo máximo en el ejercicio de pesas. Y lo primero que dijo, bueno, para empezar, unos padres como los míos. Uh-huh. Una genética de alguien que puede desarrollar esa capacidad. Y posteriormente viene la dedicación, las ganas y lo que tú le vas a poner. Entonces, pues todo, ¿no? Así es. O sea, yo sé cuál es mi capacidad, de dónde vengo y sé hasta dónde puedo llegar. Entonces, ser ahora sí constante, pero sobre todo ver tus expectativas reales. Y sobre todo lo que decías, que te guste, que te levantes y digas, me agacho, me muevo, estoy bien, ¿sí? Porque de repente dices tú, ya donde ya me incomode
lo que debe de ser cómodo es porque algo tenemos que hacer, ¿no? Sí, trabajarle todos los días. Mira, esto es despacito. Tú subiste de peso despacito, poquito a poquito, con malos hábitos cotidianos, con esa galletita, con ese qué flojera, no me quiero levantar, no quiero hacer ejercicio, igual de a poquito. Recupera tu vida también, de a poquito, todos los días camina un poco, todos los días busca el ejercicio, todos los días cuídate, y de a poquito vas a estar mejor. Así es. Fabiola Caldera. Hola, buenas noches, saludos a ambos doctores. Yo tengo dolor en todas mis articulaciones, mis rodillas me truenan mucho y tengo un quiste en la columna. Y a esa lo sumo, el sobrepeso es más doloroso. No, bueno, sin duda, ya lo comentaba el doctor. Es un tema de que se van acumulando males, ¿no? Igual con la pérdida de peso mejorarás mucho, pero habrá cosas que atender también desde el punto de vista ortopédico. Así ¿no? es. Corina Bañales. Yo tengo una hernia en la L4 y padecí de dolor muy intenso durante 3 años. Hace 3 meses el doc me realizó una manga y llevo 20 kilos menos. Me he sentido muy bien. No he tomado medicamento ya para el dolor. De repente me duele, pero ya no es lo mismo. Y efectivamente, con 40 kilos de más, el traumatólogo lo primero que me decía era: Corina, tienes mucho peso, tu columna no te puede. Es frustrante. Como dice el doc Gabriel, es una inercia de cosas positivas a tu vida. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Atiende tu columna de todos modos. Digo, no, no lo decimos saco roto, ¿no? Sí, Gabriel, por ejemplo, tenemos que identificar dos situaciones en el paciente. Una alteración funcional, que la obesidad te lo da, y una alteración estructural, que es cuando ya el daño ya existe, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes obesos jóvenes normalmente son problemas funcionales, que al disminuir el problema de obesidad, mejora la función y desaparece el problema. El problema es que si lo dejas evolucionar, se convierte en un cambio estructural, que ahí donde nosotros ya mayormente como especialistas en trauma y ortopedia tenemos que intervenir. Entonces, sí es importante que el paciente identifique a tiempo su problema para que no lleguemos a un problema estructural. Exacto. Bueno, no, pues, oye, se nos fue el tiempo volando, amigo. De verdad que gracias, platicar amigo. Contigo de esto que te apasiona, que lo platicas tan rico. Dice, no, vamos a hablar de huesos, a ver qué nos sale, ¿no? No, no, no. Así es. Parece que esto nunca se va a acabar. Pero miren, yo quisiera que dejaran ahí sus comentarios y siguieran escribiendo sus dudas. Y le voy a pedir al doctor Betancourt que se meta ahí a la página y nos eche la mano de contestar las preguntas individualmente, porque no nos va a dar tiempo. Y no nos va a dar tiempo porque también quiero platicar con ustedes. Pues ya el cierre de los retos, ¿no? Porque hicimos una serie de retos, 10 retos consecutivos, porque vamos a dar unos premios a los pacientes que nos siguen y que han estado pendientes haciendo las cosas lo mejor posible. Y bueno, pues quiero que Fernando nos platique de eso. Amigo Fernando, arrímate acá y yo mientras les voy platicando cuáles son los premios. Primero, obviamente la cirugía bariátrica, ustedes lo saben, los que están informados, no es una cirugía barata ni fácil de hacer. Requiere de muchas cosas, insumos, etcétera. Vente, amigo, para acá. Tengo un campito. Siéntate. No sé de rancho, nomás te para allá. Y bueno, requiere de insumos, de gastos hospitalarios. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Una prótesis de rodilla, ¿cuánto cuesta? No, igual las prótesis y los insumos para mangas y todo esto. Entonces, yo aquí le pedí a Fernando que nos sacaran el resumen de cómo fue que quedó todo en los primeros lugares, y ahorita les vamos a decir qué porcentajes de descuento van a recibir los pacientes que quieran operarse con nosotros y que hayan participado en los retos. Entonces, primero, lo primerito, ¿quién ganó, amigo? Primero hubo varios empates, hubo 3 empates. Hubo emoción aquí. Por ahí tenemos la gráfica. Ahí tenemos la gráfica. Qué bárbaro, no alcanzo a ver nada. Excelente. Espero que ustedes sí. No, vamos a cambiar de toma. ¿Pero que son cuántos participantes? ¿Cuántos fueron? 24 participantes, muy buenos. O sea, no todos mandaron todos los retos, ¿no? Pero no. También unos se dieron cuenta tarde, ¿no? Sí. Pero, bueno, primero agradecer el esfuerzo a todos los participantes. Echaron ganas, ¿no? Echaron muchísimas ganas. La verdad es que es un placer haber trabajado, de la mano con ellos, pues, estas 10 semanas, porque la verdad es que nada más de verlos, nosotros cuando estábamos trabajando con sus videos, cuando estábamos trabajando. ¿Te emociona, con sus, ¿no? Sí, la verdad, no. Es inevitable que de pronto se te salga una lagrimilla por ahí. Sí, la verdad. Sí. La verdad. Ver el esfuerzo que pusieron, la verdad. ¿No? El esfuerzo que pusieron todos los participantes, la verdad, se agradece muchísimo. Yo sé que también ellos lo van a reflejar en sus vidas. Ojalá y esto sea un aliciente para que también
ustedes sigan echándole ganas y todo ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un placer anunciar a la... Le echó más ganas de todos. Sí. Araceli Ciordia. Era la ganadora, amiga. Y les voy a decir, Lucy Álvarez, que también le echó muchísimas ganas. Araceli Ciordia es el primerísimo lugar. Ajá. Les voy a decir que Araceli y Lucy quedaron empatadas en el primer lugar con el 92, con 92 puntos. De 100 posibles. Exactamente. Pero... Ok, ¿Araceli pero, quién? Lucy Álvarez. Ok, Lucy y Araceli, muchas felicidades a las dos. Empataron en puntos, pero hubo un desempate ahí. El desempate fue la báscula. Ok. Y Araceli bajó 10 kilos. Ok, fíjate. 10 kilos en 10 semanas. En esas 10 semanas, haciendo cosas bien, un poquito de ejercicio, un poquito de cosas que les poníamos retos, todo sí, como para mejorar sus vidas, ¿no? Se echó sus 10 primeros kilos en hacer las cosas. Así. Seguir una receta, ¿no? Seguir, ni siquiera, o sea, pastillas, ni siquiera así, ejercicios extremos. Tranquis. Y ella lo hizo muy bien y bajó 10 kilos. Y aparte, bueno, pues todo lo que va a recibir. Es. Entonces, bueno, Lucy Álvarez pasa al segundo lugar. Lucy, muchas felicidades. Ese segundo lugar bien ganado, ¿eh? Hay otros tres empates. También José Lía Reyes y Kitsia Morales también empataron. Kitsia también le ganó en la báscula. Okay. Y bueno, ahí vamos a ir posteando los lugares en los que quedaron. Pero a ver, ya ahora quiero que tú me hables de qué se ganaron. Bueno. ¿Qué se ganaron, señora Aguilera? ¿Qué se ganaron? nuestro primerísimo lugar, le vamos a dar un 50% de descuento en su cirugía bariátrica. Mm. Prácticamente 50% de descuento significa lo que cuesta tu hospital y lo que cuesta tus materiales. Punto. Porque es una cirugía que se lleva como 30, 40% de honorarios y todo lo demás son materiales. Entonces, pagar el 50% de la cirugía es pagar menos de lo que vale tu hospital, tus gastos, pero digo, no, también, o sea, es un tema de costos elevados. Te hablo de una cirugía de bypass, suponiendo que es la cirugía que tú necesitas, te ahorrarías 60,000 pesos. O sea, si tú ocuparas una cirugía de bypass y cuesta 120,000 pesos, te estamos haciendo un regalo que tú te ganaste, por supuesto, de 60,000 pesos. No sé qué cirugía necesitas, necesito valorarte. En primeritos que sepan, pues, que todos los pacientes que participaron, todos tienen su consulta de valoración sin ningún costo. Todos. Y son, por favor, hagan esta consulta de valoración entre el mes de agosto y septiembre, porque si no vamos a hacer un desorden, porque luego empezamos con el siguiente. Hay un límite de la consulta, que es a partir de, habíamos puesto la semana pasada, pero el 15 de septiembre es okay. La fecha límite para que hagan su consulta de valoración. O sea, esto es ya. Independientemente de que vivas acá y que puedas venir a consulta o en Guadalajara, etcétera, o a distancia, tu agenda, manda un mensaje por inbox y ahí vamos a captarte para agendarte tu consulta y no va a tener ningún costo para